Buenos días, amigos y seguidores de Elías Much. Que ese Dios Todopoderoso derrame bendiciones hoy, mañana y siempre. Y que tú que me estás viendo reciba en este momento la paz y la espiritualidad. Y presentémoslo a ese Dios Todopoderoso cada uno de nuestros problemas. Dios sabe el porqué de las cosas. Pero también tomar en cuenta que Dios dice ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Nos vamos a ayudar haciendo el bien. Haciendo lo justo, no lo injusto. Este video es especialmente para ti que me sigue. Voy a aclarar ciertos puntos espirituales para que me puedan entender un poco sobre algunas preguntas que han estado haciendo. Siempre lo he dicho, yo no me considero ser más que nadie en el mundo espiritual, pero entiendo que si tú vas a la escuela a estudiar, tú tienes que saber estudiar y tratar con la mejor materia o pasar con la mejor nota. El mundo espiritual es un mundo muy complejo y está lleno de muchas informaciones erróneas y muchas informaciones mal suministradas en el mundo espiritual. Voy a comenzar con los bautizos. Hubo una de las preguntas que se me formularon o que me plasmaron en los videos, que si un caballo de misterio que no está bautizado tiene la potestad de hacer trabajo y descentralizar ciertas cosas. Eso es falso. La persona que está en el proceso espiritual o la transacción espiritual, que es normalmente lo que se llama, que es cuando el misterio te sube, te maltrata, que entendemos que maltrata, pero no es la palabra correcta. Lo que pasa es como cuando hay algo extraño en tu cuerpo, es como cuando tú te metes en unos zapatos número 7 y tú eres 9, te va a molestar. Y hasta que ese zapato no coja su hormona, tú no busques el calzado indicado para tus pies. El calzado te va a dar trabajo, el pie te va a dar trabajo tú adaptarse en ese, el pie te va a dar trabajo tú adaptarse en ese zapato. Eso pasa con los espíritus. Por eso existe lo que es el aplazamiento espiritual, el refresco de cabeza y luego el bautizo. ¿Qué es lo que es el aplazamiento? El aplazamiento se le hace a las personas que vienen subiendo su desarrollo para eso mismo, para que el espíritu no lo haga pasar vergüenza. Eso se hacía antes. Ya no. Ya lo que se está viendo hoy en día es que la persona tiene una corriente espiritual. Van a ciertos lugares. Le dice son 80, son 90, son 200 mil, son 300 mil pesos, son bautizos, son 12 mil dólares, son 9 mil, son 15 mil. La cual yo lo veo mal. Pero también entiendo que en un bautizo de misterio sí se lleva dinero. Pero no en la magnitud para tratar de explotar al servidor que viene subiendo. ¿Tú sabes por qué? Porque entonces la religión se viene dañando. A través del tiempo, la religión se está materializando. Todo es dinero. Ya la mayoría de los brujos de hoy en día no se sientan a tomar una vela y a buscar una expedición. O sea, a tomar una dirección de lo que el cliente quiere. Ya automáticamente desde que llega una persona a su casa, sienten que cuando ya se quieren bautizar, lo que miran la postura del cliente y le cobran. Eso está mal. Entonces lo que hacen es que no se asesoran. Yo por el momento, yo cuando bautizo, yo trato de que mis ahijados, o lo que van a hacer mis ahijados, tengan un conocimiento, pasen por un centro si no lo han pasado. Porque lo que usted encuentra, lo que el espíritu encuentra en tu cabeza, eso es lo que va a pasar. ¿Me entiende? Eso es igual que si usted va a hacer una casa y usted no sabe pegar un blog, ¿qué usted cree que va a pasar? Nunca va a pegar el blog porque la casa se va a derrumbar. Esto pasa en el mundo espiritual. A sabiendas
que en el mundo espiritual hay muchas malas informaciones, como lo dije también anteriormente, con lo que son los misterios y sus identidades, principalmente con Anaísa. Anaísa es una maestresa que muchas la llaman la mujer de las siete vueltas, la mujer de los siete pantalones. Son sinónimos y son calificativos que le han dado a esa maestresa por su tiempo y jerarquía. Anaísa es una maestresa, Santa Ana en el cielo, Santa Ana de Belsabet, y en la tierra, en el Luá, lo que sale a través de la imagen, se llama Anaísa Pie Mambo Pie de la I. Es la única maestresa que dentro de la división de todas las maestresas es mambosa. Todo el mundo va a preguntar qué es la palabra mambosa, a qué se refiere las siete vueltas de Anaísa. Las siete vueltas de Anaísa fueron las siete casas que ella visitó, las siete casas que ella se crió. Recuérdense que Anaísa fue criada por Papapié y en la casa de Museo Boom. Son informaciones que muchos se van a encontrar raras, porque son un poquito profundas, pero esa es la verdad. Anaísa no tiene siete vueltas. Anaísa tiene siete firmamentos. Anaísa tiene siete jerarquías. Esa es la palabra correcta, no vuelta. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos a veces ponemos cosas, palabras, que a través del tiempo no está mal usada, porque Anaísa, la mujer de las siete vueltas, ya uno con su respeto, uno la conoce y la entiende. Pero realmente es siete jerarquías, que vienen siendo siete firmamentos, siete casas, la cual ella puede bailar, es la única maestresa que se puede meter en el Petró, en el Indio, en el Marazá, en todo. Anaísa baila en todas las fiestas, en todos los puntos espirituales, en todos los puntos que se puede haber sobre un caballo de Luá y sobre una sesión espiritual, Anaísa puede estar. A diferencia de muchas que no pueden, porque no tienen esa jerarquía. Eso es lo que significa la mujer de las siete vueltas, la mujer de los siete secretos, la mujer de los siete firmamentos. Nuestra Santa Ana en el cielo y en la tierra, llamada Anaís Pies Mambo Pie de la I. Nuestra Anaísa Pie. Esa gran maestresa coqueta, porque no es cuero como muchos la llaman. Anaísa no es cuero. Anaísa es una maestresa que es coqueta. Anaísa es una maestresa que tiene muchos firmamentos, la cual ha sido muy utilizada para muchos matrimonios espirituales que son verdaderamente concretizados, aunque muchos no han sido concretizados por la siguiente razón: de que toman esa maestresa para hacer su sinvergüencería, principalmente los homosexuales. Anaísa, ningún misterio se va a poner a hacer vagamundería con un vivo porque está casado. Eso es mentira, no se lleven. Señores, este video fue corto, creo que aclaré tres preguntas de las que han plasmado acá. Muchas bendiciones, recuérdense, el día es mucho, que Dios derrame muchas bendiciones, hoy, mañana y siempre. Y sigan plasmando sus preguntas, sus inquietudes, las cuales la pueden plasmar debajo de este video. Comparte este video, vamos a nutrir un poco la sociedad espiritual, no para crecer materialmente, sino para crecer espiritualmente. Dale un me gusta y bendiciones para ti. El día es mucho. Bendiciones, comparte. Y que Dios y esa maestresa que está ahí atrás, Santa Ana, Anaísa Pie, derrame hoy en día muchas bendiciones, hoy, mañana y siempre. Bendiciones, el día es mucho. X.